Bueno, estamos nuevamente en el Club Náutico Paraná, un lugar que nos cita en esta oportunidad para hacer un relevamiento sobre aguas del río Paraná, uno de los más importantes que tenemos en el país y que por suerte pasa por acá enfrente, por Paraná. Y este club sensacional que tiene todos los servicios para el pescador deportivo, obviamente para los socios, pero también fundamentalmente para cuando se haga el evento de pesca deportiva que está programado para el 15 de agosto, Miguel, ¿es así? 15 de agosto, sí, estamos viendo el tema del DNU que se ha extendido nuevamente, entonces la fecha tentativa es 15 de agosto. 15 de agosto. Vamos a ver qué pasa. Ya la cambiamos varias veces la fecha. La hemos cambiado varias veces, porque bueno, tenemos la gran expectativa de hacer el campeonato y hacer el torneo. Es el objetivo. Bueno, lo importante es que las ganas están. Miguel está trabajando mucho, es el presidente de la subcomisión de pesca. Estamos con el ex vicepresidente también de la subcomisión de pesca del Club Náutico de Paraná. No, del Club de Pescadores. Ah, del Club de Pescadores. El Club de Pescadores que está acá frente. Sí, señor. Perfecto, bueno. Así que bueno, estamos haciendo un relevamiento con Miguel para contarle a los pescadores deportivos que nos están viendo en todo el país, fundamentalmente en la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, que sepan cómo viene la mano, cómo se está organizando todo, las cosas están, los premios están, está todo organizado. Está todo organizado, totalmente para largar. La fecha es 15, pero si la tenemos que extender, la extendemos un poquito más y largamos. Perfecto, bueno, pero el tema es que está todo acomodado, todo armado para que usted ya esté informado de que tentativamente el 15 de agosto es el evento de pesca deportiva aquí en el Náutico Paraná. Siempre con la misma modalidad, Miguel, variada. Siempre la misma, misma modalidad, variada, 27 especies, medida mínima 20 centímetros, siempre lo mismo. La cancha de pesca siempre la misma también. Sí, sí, puede haber modificaciones por la gran bajante del río, pero no tenemos ningún inconveniente en extenderla porque tenemos profundidades. Perfecto. El club tiene salida automática, van dragando la salida, o sea que nosotros no tenemos ningún tipo de problema. Se baja la lancha perfectamente. Exactamente. Puede navegar tranquilo. Miguel, ¿el tema de la entrega de premios se va a realizar en la playa como la otra vez? Sí, la entrega de premios, todo en la playa, cielo abierto. Al aire libre. Al aire libre, totalmente. Perfecto. Bueno, muchachos, prepárense, vayan preparando a los equipos, vayan preparándose, sigan los programas del rubro para que se van a ir enterando a través de estos programas, si se hace, si no se hace, cuándo se hace, pero nosotros por lo pronto ya estamos adelantando, gracias a la gentileza de Miguel y de Santos que nos acompaña hoy, para mantenerlos informados a través de Naturaleza Viva, cuándo se va a hacer el evento de pesca deportiva. En principio, queda para el 15 de agosto, así que síganos en el programa y le vamos a ir informando sobre modificaciones o no, pero la fecha ya está. ¿Vamos a pescar, Miguel? Sí, señor. Ahora vamos a la cancha de pesca. Vamos a pescar. No le ganaban, ahora ya. Bueno, para la gente de Argentina que está viendo el programa, estamos en la provincia de Entre Ríos, cruzamos por el túnel subfluvial Hernán Darias, esta obra monstruosa, magnífica, que se ha hecho aquí entre la provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos. El túnel subfluvial Hernán Darias se generó, se creó el 13 de diciembre de 1969, fue la creación del túnel, con una longitud de 3.400 metros que cruza por debajo del río Paraná, que eso en el momento había sido una novedad mundial, el túnel. Y estamos sobre las aguas del río Paraná, que es donde vinimos con Miguel Abud a hacer el programa. Y hoy tenemos la sorpresa, a raíz de la gran bajante histórica que estamos sufriendo aquí en el Paraná, en la ciudad de Paraná enfrente, para que tengan una idea, está marcando 20 centímetros el nivel del Paraná. En otras zonas del Paraná, aquí en la ciudad, se ha cortado definitivamente, pero aguas arriba todavía el Paraná mantiene un cierto caudal. Pero ¿qué pasa cuando baja el agua? Se ve y queda a la vista la manta que recubre el túnel subfluvial Hernán Darias, cosa que no se ve normalmente porque está sumergido, pero ahora con la gran bajante sale afuera y es un gran atractivo para que la gente venga a ver cómo se confeccionó y cómo está hecha la manta que cubre al túnel subfluvial. Miguel, bueno, esto es algo novedoso que la gente se dedica a venir a ver, ¿no? Porque esto no se ve todos los días. No, esto es novedoso porque queda al descubierto la protección del túnel subfluvial, que la manta, la llamada manta. Que, me decía que es todo de cemento eso que lo recubre, ¿no? Sí, es totalmente de cemento con su peso correspondiente para que el túnel se mantenga en el lecho del río. Estamos del lado de Santa Fe, porque el Paraná, mitad para aquel lado es de Santa Fe y mitad para allá es Paraná, Entre Ríos, así que bueno, la manta sale a flote arriba de la zona de Santa Fe. Ahora, Darío, vamos a hacer unas imágenes para que la gente vea cómo es la manta que recubre al túnel subfluvial Hernán Darias. Una novedad que tenemos en el programa para compartir con todos ustedes, para la gente que es de otras provincias, que conozca, por si alguna vez llega a venir de turismo a la provincia de Santa Fe o Entre Ríos, que cruce por el túnel, que sepa qué es lo que lo recubre. Aquí se lo vamos a mostrar. Y después de mostrar el túnel, la manta que lo recubre, nos vamos a ir a alguna profundidad que Miguel nos indique para ver si ya podemos empezar a sacar algunas piezas que le vamos a mostrar que entran dentro de las 27 especies del torneo de pesca deportiva que está programado para el 15 de agosto. Ah,
eso que ustedes están viendo es la toma de agua de la ciudad de Paraná. Muchas localidades costeras que están a la vera del río Paraná están sufriendo esta problemática porque no alcanza a chupar el agua para proveer a la ciudad de este elemento. Están bajando y buscando nuevas alternativas con los caños nuevos, esos rojos anaranjados que se ven así. Es una toma nueva que han corrido porque como está tan la bajante, acá en la ciudad de Paraná está a 20 centímetros enfrente de la ciudad, entonces están buscando alternativas nuevas para que puedan chupar un poco más de agua. Tienen que mover continuamente la cañería para llegar más profundo, para buscar los pozos del río, para poder alimentar a la ciudad entera de Paraná. Se sigue trabajando, hoy domingo todavía están trabajando, para que, bueno, por supuesto los habitantes de la ciudad de Paraná tengan el agua que corresponde cuando se abre una canilla. Pero esto es lo que ustedes a veces escuchan de las tomas de agua de las localidades costeras. Esto es el trabajo que están realizando. A Darío se le escapó uno y sigue saliendo de amarillo. Estamos en 8 metros y medio de profundidad. ¿Cómo se llama la punta de la isla esta? Isla Bonita. ¿De la isla Bonita? Bonita. Amarillo. 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 Este, lindo tamaño. Esta es otra de las especies que entra en concurso. El amarillo es una de las especies que va a salir. Pero hubo un año, Miguel, que costó sacar el amarillo, ¿eh? A veces que cuesta, pero bueno, hoy están. Ya estamos en temporada. Estamos en temporada, exactamente. Estamos en invierno, obviamente, que es la especie de cuero que predomina en esta época. Amarillo, lomo de 180 gramos, 8 metros y medio, aquí en el Paraná, con lombriz, como siempre. Muy buenas piezas. Muy, muy buenas piezas. Vamos a otro día a ver si cambiamos especie. ¿Algún patea con monchero tiene que haber? Sí, señor. ¿Algún armadito, algo de eso? Tenemos que cambiar especie. Sí, señor. Muy bien. Vamos de vuelta al agua. Otro, vamos. Bueno, estamos en el pozo de los amarillos. El amarillo. Muy lindo pescado. Todos lindos, ¿eh? Todos grandes, muy buenos. Contame un poco a ver qué plomo tenés ahí. ¿Qué plomo estás usando, Santo? ¿Un trompo de...? Un trompo 150. 150. Muy bien. Son solo 6 pasitos, Kinisex. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisex. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisex. Rancho Ladero especial para bailar, para cantar, para mi vuelta y allí mi labia, de Navidad a Carnaval. Santa Fe, la provincia que lo tiene todo: ciudades, ríos, atardeceres, naturaleza. En cada época del año, una cálida bienvenida. Santa Fe Provincia. Si sos del Besia, ya nos conocés. Si sos turista y venís al pueblo, no te pierdas de visitarnos. Minimercado Basi. Tenés todo para la ranchada. Conocenos. Carnes de primer nivel. Minimercado Basi. Auspicia este segmento del programa Comuna Arroyo Leyes. Gestión Eduardo Loring. Si estás un fin de semana por Sauce Viejo o la zona, recordá que ahí está Supermercado El Galpón. Hacé tu provisión, bebidas, lácteos, carnes, todo lo que necesitas para la ranchada o para pasar el fin de semana en la cabaña. Supermercados El Galpón, Sauce Viejo.
Santa Fe, la provincia que lo tiene todo. Ciudades, ríos, atardeceres, naturaleza. En cada época del año, una cálida bienvenida. Santa Fe Provincia. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Una empresa local se encarga de tu publicidad. Burlando Multimedios. Dos pantallas LED ubicadas estratégicamente y cartelería fija exclusiva en Avenida 7 de Marzo de Santo Tomé. Además, televisión y radio. Burlando Multimedios. 342-4329-478. www.burlando.com.ar. Que viene otro. Bueno, seguimos en la punta de la Isla Bonita. Estamos probando distintos tiros, distintas profundidades, con tiros para atrás, tiros para adelante. Y la verdad que está dando resultado todo. Está muy bueno el pique acá en el Paraná. Patricito, vamos. Otra especie. Patricito. Otra especie. Muy bien. Bien de medida. Muy lindo el patricito. Espectacular. Tenían que estar, no podían faltar los patí. El lugar de patí, así que bien. Muy bueno. Vamos, que el Paraná da muchas especies. Son 27. Nos faltan unas cuantas todavía, pero vamos a ir mostrando las distintas especies que nos da el Paraná. ¿Qué te parece que es? Amarillo. Tremendo. Hermoso amarillo. Muy bueno. Excelente amarillo. Hermoso amarillo. Muy bueno, Santo. Lindo pique, ¿eh? Cabecea como un armado, ¿no? Sí. Obvio. ¿Vos venís con pescado, Ari, también? Mirá. Blanco. Mirá que blanco. No, es una mantúa. La mantúa, claro, no. En Santa Fe le decimos blanco. La mantúa. Muy bueno. Eso, agárrelo. Hermosa mandúa, loco. Eso suma puntos, pues es difícil de encontrar también, ¿eh? Bien, bien. Muy lindo pescadito. Buena medida, aparte. Muy bien. Dale. ¿Y dónde están las? Espectacular. Buenísimo. Dámela. Cabecea como un armado, ¿no? Mira. No, qué amarillo, Miguel. No, pero no se puede creer. Bueno, Miguel, creo que hace años que no veo un amarillo tan grande. Espectacular. Es impresionante. Por Dios, qué lindo este pique. Mira. Bueno, me decías que este está bueno para hacer el cambio, como vos decías. Sí. De las 27 especies, es un pescado por especie. Sí. Un pescado por especie, sí, señor. Pasa que a veces vos lo hacés antes el cambio. Claro. Está listo después. Claro, ya está. Además, ya tiene uno de 10 kilos, ya hiciste uno de 1 kilo, está listo. Está bien, hay que aguantarlo un rato entonces. Claro. Para poder hacer el cambio. Este sirve para hacer el cambio. Un cambio por especie, todas las especies tienen cambio. Todas las especies tienen un cambio. Perfecto. Menos la raya y la palometa. Que no tienen medida, obvio. Que no tienen medida y llevan, sin medidas, 120 puntos. 120 puntos. Vamos, vamos, vamos. No veo cómo cabecea, ¿eh? No, tosco, más grande que antes. Más, no, un amarillo más grande que antes. ¿Sí? Por Dios.
¿Lo tenemos que bonetear entonces o no? Dios mío. No, sí, está bien enganchado, mira. ¿Sí está bien enganchado? Sí. Tremendo. Cuando lo enganchaste le empuje el cuello, ¿no? Hace que lo traiga para este lado. Amarillo. 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 ¿Está alineado o es grande? Sí, me parece que viene bien, viene con la... ¿Qué? No, un amarillo. Papá. Amarillo. Dios. No, no es amarillo. Inmenso. Terrible. Sin palabras. No. Pero con la cola larga, ¿para qué tiene 47? Bueno, Miguel, le estamos mostrando a los pescadores el resultado que está dando este relevamiento y creo que al ver estas imágenes se tienen que entusiasmar, no queda otra. Yo pienso que sí, porque está muy lindo el pique, muy bueno. Además, te aclaro, sí, Gustavo, que la bajante no nos va a perjudicar en ningún momento a nosotros para realizar el concurso. Correcto. Porque tenemos salida de las embarcaciones tranquilamente, como también tenemos el río con profundidades, bancos, profundidades, lo que le guste al pescador elegir la cancha de pesca que se va a desarrollar en el concurso nuestro, sí, con una fecha estimativa, volvemos a repetir, 15 de agosto, premios comprados, la expectativa es muy grande, o sea que están todos invitados. El Yacaré Pesca y Camping, Diagonal Goyena, Santa Fe. Todo para la pesca deportiva, camping, outdoor. El Yacaré, carnadas, pesca y camping, Diagonal Goyena, Santa Fe. Mundo Animal, alimentos, accesorios, envíos a domicilio sin cargo, atención veterinaria, peluquería. Encontrarnos en Boulevard Galvez 2755, Avenida Galicia 1481 y Colastiné, kilómetro 1. Mundo Animal. 6, 5, 4, 3, 2, 1, INICE. Son solo 6 pasitos, INICE. 6, 5, 4, 3, 2, 1, INICE. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el INI estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, INICE. Santa Fe, la provincia que lo tiene todo. Ciudades, ríos, atardeceres, naturaleza. En cada época del año, una cálida bienvenida. Santa Fe Provincia. Si estás un fin de semana por Sauce Viejo o la zona, recordá que ahí está Supermercado El Galpón. Hacé tu provisión, bebidas, lácteos, carnes, todo lo que necesitas para la ranchada o para pasar el fin de semana en la cabaña. Supermercados El Galpón, Sauce Viejo. El Yacaré Pesca y Camping, Diagonal Goyena, Santa Fe. Todo para la pesca deportiva, camping, outdoor. El Yacaré, carnadas, pesca y camping, Diagonal Goyena, Santa Fe. 6, 5, 4, 3, 2, 1, INICE. Son solo 6 pasitos, INICE. 6, 5, 4, 3, 2, 1, INICE. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el INI estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Santa Fe, la provincia que lo tiene todo. Ciudades, ríos, atardeceres, naturaleza. En cada época del año, una cálida bienvenida. Santa Fe Provincia.
una empresa local, se encarga de tu publicidad. Burlando Multimedios, dos pantallas LED ubicadas estratégicamente y cartelería fija exclusiva en Avenida 7 de Marzo de Santo Tomé. Además, televisión y radio. Burlando Multimedios, 342-4329-478, www.burlando.com.ar. Por supuesto que es lindo venir a pescar porque hacemos lo que nos gusta. Disfrutamos del río, disfrutamos de la caña, de una buena pesca, de un buen pique. Pero hablando de pique, Miguel siempre nos agasaja con estas picadas arriba de la lancha. Y esta es una parte del disfrute que también tenemos los pescadores deportivos, de estar sobre una lancha, arriba del agua, disfrutando con amigos y disfrutando de esta picada que está. Imagínense, son las 1:30 de la tarde, sacamos unos buenos amarillos y ahora le vamos a entrar a esta picada. Esta es la parte linda también que tiene la pesca. La reunión con amigos, disfrutar de una jornada al aire libre y disfrutar de una agua excelente picada que siempre Miguel trae, de estos fiambres caseros que tiene acá en la zona, que son geniales. Así que bueno, disfrute con nosotros la pesca deportiva, la previa del torneo embarcado del Club Náutico Paraná y de una sabrosa picada que tenemos aquí con los amigos, que la vamos a disfrutar con Miguel, con Darío y con Don Santo. Después de la picada seguimos compartiendo la pesca porque seguramente nos vamos a mover en algún otro pocito, algún otro lugar, para mostrar otras de las especies que hay en el Paraná que entran dentro de la grilla de pesca variada del Náutico. Patí, Marieta, Amarillo, ya tenemos arriba la lancha. Vamos a seguir buscando otra especie que seguramente se la vamos a estar mostrando. ¿Quieres que salga o no quieres que salga? Sí, que sí. Voy a filmar porque tengo que ganarme los tearines. ¡Por Dios! Qué amarillada. Vamos. Ah, puede ser. Qué lindo pescado. Amarillito, pero no tan grande. Hermoso. Pero bien amarillo. Pero bien de traita. ¿Qué tiene? Bien de traita se tiene. Sí, señor. Seguimos con los amarillos. Justo entraron. Vamos, vamos. Vamos con los amarillos, Miguel, ¿eh? Seguimos con los amarillos. Caminamos. ¡Moncho! ¡Faltaba el moncho! ¡Moncho! Señoras y señores, Paraná los espera. Club Náutico, 15 de agosto, fiesta variada. Mirá lo que es. Los amarillos son así. Los moncholos son así, acá esto es grande, es impresionante. Muy buen monchol. Estamos en 6 metros y medio de profundidad, plomo de 150 gramos, lombriz. Y estos ejemplares, moncholos y amarillos, son increíbles. Bueno, para que vean cómo trabajan los camarógrafos. Esto me está matando. No, te trajimos a disfrutar, Burlando, está muy bien. ¿Tanto? Y bueno, Miguel, 10 metros. ¡Por Dios! ¡Qué amarillada! ¡Espectacular! Una boga. Otro amarillo. ¡Va, va! ¡Qué bien, Abud! ¡Qué bien, Abud! Era. Eso ya no es un amarillo, eso es un No, están deformes ya de grande que son. Tremendo. Bueno, Miguel, creo que ya está todo dicho con esto. La gente está viendo. Yo pienso que sí. La pesca que hay es infernal. Muy bueno. Tenemos que dar por terminado este programa. Sí, señor. Porque ya hemos demostrado que acá hay bastante especie. Y muy buenas. Y muy, de muy buena calidad. Sí, señor. Muy bien. Así que esperemos que el señor Gustavo Bordet nos libere
el tema de los concursos de pesca para poder realizarlo. Ojalá. Si le llega a su oído, bienvenido sea, y de paso lo invito a que venga a participar porque sé que es un gran pescador. ¿Le gusta la pesca al gobernador? Le gusta la pesca. Exactamente. Sí, señor. Bueno, está la invitación hecha. Invitación Esperamos respuesta. Al vez ya le hicimos pelota. Bueno, Miguel, volveme a invitar a los pescadores para agosto. Vuelvo a invitar a los pescadores para el, como fecha tentativa, 15 de agosto, fin de semana largo. Estamos preparados para ello. ¿Y el club también? Y el club ni hablar, totalmente una estructura infernal, no tenemos ningún problema de salir a embarcaciones, no tenemos en el río... peligro para navegar, nada. En toda la cancha de pesca nuestra, así que no hay ningún drama. Buenísimo. Se puede navegar tranquilamente. Perfecto. Bueno, la invitación está hecha. Lo vamos a informar a los pescadores a través de este medio. Muy Muchas bien. Gracias por la invitación, Miguel. No, por favor, bienvenidos sean y bienvenidos que siempre concurran a nuestro torneo. Muy bien. Santo. Sí. Muchas gracias, buen día. Un gusto haber compartido. Santo. Un día bárbaro. Sí. Mi amigo. Sí, señor. Ha pescado. La pasamos lindo. Oye. La pasamos lindo haciendo lo que nos gusta, ¿va? Ya lo creo. Y de paso informando, como corresponde. Espectacular, un gran amigo del Club de Pescadores de Paraná. Buenísimo. Futuro presidente. Todavía no hemos presentado la lista, pero si la presentamos, matamos. Pero estamos en campaña. Estamos. Sí. Buenísimo. Dari, bueno, gracias por acompañar, loco. Gracias, yo no me quedo atrás, ¿eh? ¿Eh? No me quedo atrás. Mirá, cerramos con la marieta. Lo tenía guardado. Cerramos con la marieta que sirve para el torneo, 20 centímetros. Buenísimo. Bueno, ahí tenés 120 puntos ya, Dari. Sí, muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir, loco. Bueno, cerramos el programa de esta manera, como nos gusta, pescando arriba de una embarcación con amigos, en este caso con el presidente de la Subcomisión de Pesca del Náutico, y con el futuro presidente del Club de Pescadores de Paraná, con Darío, editor, director y amigo. Cerramos el programa de esta manera acá en el Paraná, sobre la lancha de Miguel Abud, con una de las especies que predominó el día de hoy. Realmente nos ha dado muchas satisfacciones. Estos ejemplares de amarillo. Infernal. Son realmente increíbles. Esta es la pesca que hoy por hoy está aquí en el Paraná. Los invitamos a todos aquellos que les guste la pesca deportiva, que vengan, que visiten el Paraná, que visiten la ciudad. Se puede tirar la lancha perfectamente en el Náutico. Para nuestros amigos los esperamos. Fecha tentativa 15 de agosto para el torneo de variada 27 especies del Náutico. Nos despedimos con este amarillo que es increíble, más de 40 centímetros. Esta es una de las especies que estuvimos cobrando el día de hoy. A todos ustedes muchas gracias, nos vemos si Dios quiere la semana que viene en una nueva misión de Naturaleza Viva rumbo a los 30 años consecutivos del programa. Chau, hasta la semana que viene.